Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un álbum con estos papeles de Vicky Butín de la colección Mix Media, que tienen una medida de 7 pulgadas de ancho por 10 pulgadas de alto. Una medida un poco extraña, que viene a ser 17,8 centímetros y 25 por 0.4. Tengo los papeles, que son 3 hojas de cada, de 12 diseños, y además son a una cara, con lo cual nos limitará un poquito el diseño, pero no importa, porque yo quiero hacer algo donde las protagonistas sean las fotos, que no tengo, como siempre, pero quiero que tenga mucha capacidad. Y además tengo también, para complementar este trabajo, unos washi tapes de la marca Creative Devotion, que es una marca que hace scrap para religiosa, o sea, con elementos para decorarte la Biblia, la agenda, con esos elementos, ¿no?, religiosos, que no tengo problema con ellos. No me fijé, los compré, estaban baratísimos y los tonos son los mismos, así que hoy los estreno. También tengo los son clips, embellecedores en forma de clip, son 4 de cada diseño, o sea que son 9x4, 36, y son pajaritos, mariposa llamada, etiquetas, corazón y 2 tipos de flores. Y luego tengo también, que fue, pues estaba muy bien de precio, y me compré los rotuladores, a ver si los aprovecho también. Y nada, usaré cartulina como base para el proyecto. Quiero que sea un proyecto, ya os digo, grandote. Así que hoy vamos a usar mucha cartulina. Y nada, voy a enseñar los papeles. Esta es la idea que yo llevo para el álbum. Tendríamos una página que tiene de alto 27,5, de alto 21, que es el ancho del DIN A4. Es un sobre donde irá una tarjeta, que no he hecho todavía, ahora vas a ver. Y tenemos aquí papel decorado y aquí también. Y tenemos un imán que sujeta esta solapa, donde hay un bolsillo, que aquí está oculto el imán, debajo del pajarito, una tarjeta doble, donde nos cabría bastantes fotos. Aquí tendríamos un bolsillo, que también podría ser una solapa si quisiéramos. Aquí tenemos otra tarjeta que he decorado con un poquito de washi, que aquí caben también, pues, otras 4 fotos. Ay, se inventan fatal, vale. Y aquí en la sujeción del clip, pues ponemos una tarjetita para escribir crónica, para pegar otra foto o lo que queramos. Sencillita. Lo más complicado que tiene es que al usar cinta de doble cara en espacios tan grandes, como te equivoques un poquito, pues bueno, me ha pasado. Sí, sí, en la primera hoja ya me he equivocado porque he puesto el imán sin medir dónde iba a ir exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Ahora voy a hacer una enterita con vosotras y vosotros, y lo que es la parte de atrás no le he hecho nada todavía, porque no sé si haré algo diferente o lo mismo. Entonces voy a hacer una con vosotros, con los papeles que me quedan, que son todos menos 2, ¿vale? Pero es como hay que ir intentando hacer un poquito de juego con los diseños. Pues haré una con vosotros, después os enseñaré ya hechas las 2, 3, 1, las páginas que sean restantes, y después haremos las partes traseras. Para hacer nuestra página trabajaremos desde un DIN A4 que tiene 29,7 x 21 y dejaremos lo que es la página a un alto de 27,5. Entonces el exceso hasta 29,7 sería aproximadamente un centímetro por arriba, un poquito más, y otro centímetro por arriba, más o menos, y comprobamos que tenemos aquí los 27,5. Y plegamos. Para la base de la página de la izquierda cortaremos, esta vez en vez de verde, una cartulina azul, quitándole un poquito por cada lado.
Y luego haremos una solapa en color verde para hacer un poquito de contraste e ir cambiando los colores. Para hacer la solapa que irá encima, ya elijo el papel que va a ser el final de la página, le quito la tira decorativa superior hasta el pliegue, o sea, hasta la línea discontinua, y saco la medida que tendrá la solapa de alto y le dejaré 1,5 centímetros más para hacer una doblez. Ahora tendremos, antes de pegar la cartulina azul, que colocar el imán aproximadamente a unos 8 centímetros o así del borde, ¿no? Más o menos, 4 y 4, sí, unos 7 u 8 centímetros para asegurarnos que nos quede aquí, que después tendremos aquí nuestro bolsillo. Entonces tiene que quedar oculto por el papel en la zona del bolsillo. Y con esta cartulina verde haremos un bolsillo grande que tendrá el alto un poquito más pequeño que nuestra página. En concreto este, que lo he hecho en azul, tiene un alto de 26,5, por lo que dejaremos 1,5 y 1,5 por cada lado y otro 1,5 por este lado, y redondearemos las esquinas.
ya tenemos nuestras páginas con gran capacidad. Todas son iguales en la parte A que la que tenemos hecha. Solapa, bolsillo con holgura, quitar jetón del ancho de 21. En la parte derecha, un bolsillo. Aquí tenemos el imán que casa con este. Y aquí pues una decoración para tapar el imán. Y una tarjeta doble decorada con washi. Y en la parte del sobre tenemos un tarjetón más grande aún, decorado con washi, con puntitos, con rotuladores, al gusto. Entonces he utilizado de momento 8 de los 12 diseños de la colección y ahora sería pues repartir los diseños que me quedan de forma equilibrada y complementar con algo más para que usemos al menos todos los diseños. Para las páginas B, pues he pensado esto, que es un panel más pequeño, bueno, para que veáis, está la cara A, pues la cara B. Un panel de cartulina más pequeño que nuestra página, un poquito. No, o sea, yo voy a daros mis medidas, pero para que lo podáis ajustar a vuestro proyecto, vuestros papeles y todo. Esta parte no es imprescindible, pero así queda más mono con un bordecito alrededor, pero podríais obviarla. Vale, y luego sería un bolsillo con holgura que tiene esta forma, a las 10 medidas, como os decía. Irá aquí uno y arriba el otro. Y aquí se nos generará un bolsillito para poner una tarjeta o varias, depende de la holgura que le demos. Y con nuestro papel decorado, que teníamos, acordaros, 4 páginas que aún nos quedaban de los diseños, dividirlo. No sería dividir por la mitad, habría que ajustar desde abajo, desde arriba, para que el dibujo sea continuo. Así, dejando también otro margencito. Hasta aquí. Y aquí pondríamos en la parte interior un imán que sujetaría aquí. Aquí podemos poner después cartulina. Si tenéis papel decorado, papel decorado. O si no queréis ponerle nada, tendríamos que poner el imán aquí y taparlo de forma que no nos choque la tarjeta al entrar. Y aquí con nuestro papel decorado, que tendrá menos fuerza, pero también aguantaría. También podríamos poner, por ejemplo, algún tipo de enganche de esos que giran aquí, si no tenéis imanes. Es que no, yo no suelo usarlo porque no tengo. Que es como una piececita que sujeta con un brad y gira. Y así podemos abrir aquí. Yo creo que el imán es más cómodo para poder ver las fotos después. Entonces, para hacer las medidas sería el espacio que va a ocupar, una vez puesto el panel, el espacio que va a ocupar los bolsillos, lo calcularía de la siguiente manera. Aquí me sale 26,6. Pues dejo esos 6 milímetros arriba y abajo. Y entonces me queda un espacio para los bolsillos de 26. Como sería otro medio centímetro más o menos, todo aproximado, entre los dos bolsillos, me quedaría 25 y medio. Entonces, mis bolsillos tienen que medir 12,7 aproximadamente, que este es el alto, aproximadamente 12,7. Entonces, no puedo cortar la cartulina a 12,7 si quiero que tenga holgura. Tendría que añadirle la pestaña de pegado, yo en mi caso doy 1,5, pues tendría que ser 12,7 más 3. A 1,5 y 1,5. Y detrás tendremos que dejar también ese 1,5 para que tenga holgura. Si queremos que, o sea, si no queremos solapa, sería justo la medida del espacio. Yo he dejado aquí unos 2 centímetros y medio, 3, hasta el borde, para poder sacar bien la tarjeta. También puede ser un poquito más larga, hasta la altura de la tarjeta de delante. En mi caso he pensado que una tarjeta aquí, que llegue más o menos por aquí o por donde yo quiera, pero la pueda sacar perfectamente para ver nuestra foto o nuestra crónica. Como yo le he dado para hacer una segunda foto, que serían 2, pues
he calculado que sea la misma distancia que tiene nuestro bolsillo menos un poquito para que no esté alineado con esto. Creo que se entiende. Ahora voy a hacer despacito todo lo que sería la página y ya luego os enseño todo pegado. Para los bolsillos en cartulina verde sí que tengo una tira completa, pero para los bolsillos en azul, como es un DIN A4, no me llega. Lo que haré será unir dos para hacerle el pliegue en esta medida. Entonces cortaré para las solapas de encima un tamaño de la solapa superior, que sería de unos 15 centímetros más 1,5 de pegado, y lo pegaremos por dentro.
Ya tengo todas las caras B con sus respectivos bolsillos y sus tarjetas a la espera de decorarlas, si me da tiempo, y a tapar estos imanes. De momento están secos ya, pero los tengo así hasta ver qué papel voy a utilizar. Entonces ahora voy a hacer la espina, tengo 4 páginas y dejaré 3 centímetros por delante y 3 centímetros por detrás. Y luego haré pliegues cada centímetro y medio para las páginas y 1 centímetro de separación entre las páginas. Así las 4 páginas y después ya doblaré, pegaré entre sí y las colocaré. Y entonces haremos las tapas. Tres centímetros delante, 3 centímetros detrás y las 4 páginas en 1 y medio, 1 y medio y 1, así. Me ha costado, he utilizado todo un A4, el ancho de 21 centímetros y ahora cortaré el alto a medio centímetro menos que el alto de las páginas.
Para las tapas y el lomo voy a utilizar cartón de 2 milímetros y para las medidas voy a darle un centímetro por arriba y por abajo, 29 centímetros de alto y de ancho, 23 centímetros. Y al lomo le voy a dar de ancho aproximadamente unos 5 centímetros. Cortaré el cartón, lo forraré, forraré las tapas de forma independiente y el lomo sí que va a ir con tela de encuadernar. Creo que voy a utilizar este color que le va y así garantizamos su durabilidad. Thank you.
Utilizaré los mismos madroñitos que he puesto en el lomo para decorar la portada. Y tiene como dos lados. Una parte en la que sobresalen más las bolitas. Esa parte irá pegada a este borde. Cuando ya esté bien seco, luego tendré que poner el papel para tapar, justo para tapar también esta cinta. Lo haré con el nubo, que queda como más definitivo. Para las guardas voy a utilizar cartulina negra para darle un contraste más fuerte y unirlo con los madroñitos de los bordes. Lo haré muy muy justito para que quede todo muy bien rematado. En la portada trasera, para ampliar aún más la capacidad del álbum, voy a hacer la cascada fácil, que sería plegando las cartulinas una vez cortadas al tamaño que yo quiero, plegándolas entre sí dejando un espacio de 1,5 cm entre ellas, y luego las colocaremos 1 cm entre ellas. Yo no sé cuántas me van a caber, preparo varias y le pondremos debajo una tira para hacer un bolsillo y un lazo para sujetarlas. Cortaremos las cartulinas de 1x4 a un tamaño de 17 centímetros de ancho por 25,5 y haremos pliegues a 12 por cada lado.
Hay una cosa que no os he comentado, y es que este álbum, al menos su interior, pesa un montón, ¿vale? O sea, como es tan grande, tanto papel, tanta cartulina, lo que es el interior pesa muchísimo. Entonces, cuando os he grabado el final, y no sé si lo veréis ahora, después o qué, pues nada, se me despegó un poquito lo que es la espina de las tapas. Y dije, pues esto hay que solucionarlo, porque si además aún faltan las fotos, no estaría bien. Entonces, lo que voy a hacer es... Habría otras soluciones, como por ejemplo, cuando peguéis el mogollón de las páginas a las tapas, que toque, o sea, al ras, o sea, sin dejar nada abajo, para que las páginas también apoyen sobre la mesa, sobre la estantería, donde lo pongáis. Eso es una opción que sería, para mí es impracticable, pero lo que voy a hacer yo es ponerle dos encuadernadores. Yo tengo de dos tipos, con patitas largas, ¿vale? Tengo estos de bazar, que son en plateado, ya me los habéis visto usar, que son bastante fuertes y son un poco redonditos por arriba. Y como le he puesto al álbum una cintita que tiene un pelín de dorado, nada, un poquitín, aquí en los lacitos, pues voy a ponerle, que he comprado recientemente, porque los conocía de cuando, bueno, de siempre, de los típicos encuadernadores de toda la vida, de latón, que tienen las patitas largas, lo que me quejaba yo el otro día. No son, a ver, no son el típico encuadernador que usamos en scrap, tan decorado, tan bonito, pero sí que son bastante fuertes. Y además, llevan arandela, lo cual nos ayuda a situarlo. Entonces, lo que voy a hacer es, primero un agujero, y luego, si acaso, lo haré un poquito más grande con el cúter. Lo ideal sería que nos quedase centrado en el lomo. Eso implica que tiene que coincidir, ay, no veis nada, tiene que coincidir ese centro aproximado con, habíamos hecho cuatro páginas, que son tres huecos, con el hueco central, ¿veis? Aquí. Pues yo tengo que poner aquí algo que me lo deje sujeto, tanto arriba como abajo. Abajo, o sea, en la parte superior lo voy a poner que quede justo debajo de los eyelets, ¿vale? Y aquí abajo, pues incluso podríamos poner más de uno, que yo creo que con uno aquí arriba y uno aquí abajo lo vamos a hacer. Entonces, para que no desentone, voy a usar, ahora que lo encuentre, una trocladora de círculos. Le haré un círculo con algún restito de la colección, o incluso podemos utilizar, por ejemplo, ya lo había guardado todo. Por ejemplo, puedo coger que me guste para el lomo. Pongamos, es un ejemplo, una de las mariposas, recorto en la parte del clip y esto iría aquí, y que además le quedaría genial. Y en alguna parte, pues por ejemplo sobre la parte negra o amarilla, pondría mi encuadernador. Entonces quedaría bonito por fuera y muy seguro.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de un álbum grande, tanto en tamaño como en capacidad. Tiene un tamaño de 29 centímetros de alto por 24 y un fondo de 6,5. Es el álbum más grande que he hecho hasta ahora. Y además también en capacidad. Yo he contado más de 100 fotos, si aprovechamos todas las tarjetas, y además hemos hecho una cascada al final. En cuanto a la decoración, muy sencillita, con los tenía de la colección, que es de Vicky Butín, se llama Mix Media, tenía los clips, son unos clips que yo pensaba que eran die cuts, entonces los he usado como tal, la mayor parte los he recortado. Le he quitado la parte del clip por abajo y tenemos unos motivos muy graciosos para un álbum bastante juvenil y desenfadado. He hecho aquí unas florituras más o menos con los rotuladores también de la colección, que me los he comprado por primera vez, no suelo comprar ese tipo de productos, pero pues muy bien, tienen muchísimo pigmento, o sea que fantástico, porque estamos pintando sobre cartulina marrón y quedan genial. Y para lo que es el álbum, pues cartulina verde, que no estoy muy satisfecha con esta cartulina, ya lo he dicho en algún otro vídeo, pero bueno, las tengo, hay que usarlas. Le van mal los pliegues, por eso he hecho encuadernación con el lomo por separado. Bueno, como os decía, cartulina verde, cartulina marrón, blanca, amarilla y negra. Todo un repertorio para utilizar poquito papel decorado. Tenía un stack de 36 hojas de 7 por 10 pulgadas y he utilizado 12 hojas de las 36, que son iguales, o sea que muy bien. Además, no se nota, quiero decir, hay mucho colorcito, mucha combinación de colores. Y nada, voy a explicaros también aquí en el lomo. He unido como el papel de la tela de encuadernar era más pequeña que lo que yo necesito de alto más las dobleces, le he puesto un trocito en la parte superior de cartulina marrón, que es la principal del álbum. Y nada, aquí unos colgajillos con cuentas de madera, unos madroñitos y organza de color naranja, cosas raras. Y un lacito más chiquitito para darle un poquito de brillito, eso es todo el brillo que lleva el álbum. Y en la parte de atrás lo mismo, marrón sobre verde. Y nada, en el bordecito de las tapas unos madroñitos que van ocultos en las guardas. Vale, en cuanto abrimos el álbum encontramos cuatro páginas que son sobres y flores, colores pues los que os he comentado, rosa, verde, azul, amarillo, naranja, muy alegre, con diseños bastante bonitos. Aquí no he puesto nada en la primera tapa, podríamos poner una foto grandota o un bolsillo o repetir la estructura de alguna de las páginas con un desplegable, lo que quisiéramos. A mí me ha gustado así limpia, en negro, eso sí. Y nada, encontramos cuatro páginas, como decía, iguales y tenemos una solapa que abre que oculta un bolsillo. En el bolsillo tenemos una tarjeta que está decorada con washi tape y con los rotuladores. Los washi tapes no son de la colección, son de Creative Devotion, que es una marca que hace productos de scrap religioso, y he aprovechado lo que he podido para un álbum bastante, porque además son súper bonitos y lo justo de los tonos de la colección, ideales. Aquí tenemos carpetita en los bolsillos, que son grandotes también, otro papelito de lo que me ha sobrado, con decorado con washi tape, y aquí lo mismo. Ay, cartulina azul, que también se me había olvidado, que también son las dos principales, la marrón, la azul y la verde. Luego la blanca para las tarjetas y algo de negro para el interior. Y aquí tenemos nuestro sobre con nuestra tarjeta grande, que aquí cabrían fotos. ¿Veis la decoración? Pues a lo loco, como os apetece. No llevo estos rotuladores, puedes utilizar cualquier tipo de rotulador, que es algo que nos tendría que relajar. No siempre tiene que quedar todo que parezca salido de un estudio o de una imprenta. Si queremos hacer los álbumes nuestros, podemos ponerles nuestra manita por encima. En la parte de detrás tenemos dos bolsillos horizontales con solapa, que llevan todos imán, como al principio, y nos genera bolsillos que tienen las tarjetas en blanco. Esta va cartulina, así que es un poco más fina, combinando pues, los papeles. Aquí tenemos rosa y azul, en otras páginas tenemos azul y otros colores. Y os enseño un poquito las páginas como son. Esto es encuadernación en espina, bolsillo, tarjeta, más o menos decoradas en función de los gustos de cada uno y una. Aquí una solapa con su bolsillo, carpetita, todo muy igual, pero eso lo hace sencillo e igualmente práctico, porque tiene muchísima capacidad, como os he comentado, tiene más para más de 100 fotos.
y no nos comemos la cabeza con muchísimos desplegables, sino una forma fácil de ver las fotos. Ya os digo, aquí me he puesto yo a jugar con los rotuladores y he decorado todos los bordes de los tarjetones. Al volver tenemos otros dos bolsillos, aquí he combinado dos cartulinas en amarillo y verde, y aquí tenemos también amarillo o mostaza para lo que son los tiradores. Aquí verde con negro, cuadraditos, más bolsillo, más tarjetas, todo así. Aquí lo acabo de sacar. Aquí esto es lo que os decía de los clips, pues que no lo veo muy práctico, la verdad. Porque como son de cartulino no tienen nada de fuerza, pero quedan bonitos, pues nada. Le podemos poner pegamento, con lo cual quedan más firmes. Aquí también nos cabe otra tarjetita. Vale, nuestra tarjetón. Aquí veis, he utilizado cartulina negra, rotulador. Me he ayudado de la regla para hacer todas las cosas rectas, eso sí. El washi tape más, con más contenido religioso, que yo no quería que se viera, pero se ve el verde. Y por aquí detrás pues he puesto uno de los clips recortado con otro washi tape y unas florituras. Esto es para darles rienda suelta a la creatividad y jugar un poquito y divertirnos mientras hacemos esto. Otros dos bolsillos, aquí ahora en amarillo, como os comentaba antes, con el rosa. Y la última página lleva su solapa, su bolsillo, más bolsillo con elementos recortados, su tarjetón. Los dos últimos también en rosa con topitos, cruzando las cartulinas. Y por último, una cascada con un lazo bien grandote en color naranja. Sí, naranja, ¿por qué no? Es un color, no es scrapero, pero es bonito, como el de Fiskars. Y aquí tenemos pues una cascada fácil que me amplía un montón la capacidad del álbum. Es muy sencilla de hacer, al alcance de cualquiera. El álbum en sí lo es. Lo más complicado que tiene, pues la espina, pues bueno, con la cantidad de veces que se ha hecho en el canal no deberíais tener problema ya ninguno. Si alguien tiene alguna duda alguna vez, pues ya me comentáis. Y además la cascada está sobre un bolsillo que también guarda un pedazo de tarjetón donde cabrían muchísimas más fotos. La mayoría de las fotos que caben en el álbum son de 10x15, que eso es importante para facilitar, por ejemplo, si le regalamos el álbum a alguien, que se lo puede hacer fácilmente. Pues los puede llevar a imprimir las fotos y ya está. Y también caben por de 7x10 y cosas así. O sea que es un montón de espacio, mucho lugar para la creatividad y poquito papel decorado. Así que espero que os haya gustado, dejadme vuestro like, vuestro comentario y muchas gracias. Adiós.